Recientemente, la Escuela de Ingeniería Topográfica adquirió el láser P40, el cual permite conocer los detalles de cualquier edificación e identificar su estado de conservación. Mauricio Varela Sánchez, investigador de la Escuela de Ingeniería Topográfica, explicó cómo funciona esta novedosa herramienta de escaneo. Bueno, el láser de escáner P40 lo que hace, funciona por medio de tecnología láser, por medio de luz. Él hace giros envía un láser girando 360 grados, tanto verticalmente como horizontalmente. Y el producto es una nube de puntos que describe un objeto en tres dimensiones. A partir de esa nube de puntos, lo que se describe, se realizan los modelos. Y al menos en patrimonio, lo que se trata es de modelar lo que está en la realidad del modelo. El escáner láser puede emplearse tanto en actividades de investigación como en apoyo para los trabajos de conservación de los edificios patrimoniales de nuestro país. Añadido a lo anterior, el coordinador del proyecto, el ingeniero Varela, indicó cuál es el valor de los datos generados a partir del láser. Esta herramienta es una herramienta que abarca un área multidisciplinar, como es simplemente como un apoyo a una ciencia que es o una nueva rama que es el HBIM, que es algo multidisciplinar, y precisamente para patrimonio es ayuda en la parte de investigación y en la gestión del patrimonio arquitectónico del país. El proyecto tiene un convenio con el Ministerio de Cultura y Juventud junto con el Ministerio de Ambiente y Energía, bajo el cual realizaron un escaneo de la casona de Santa Rosa. En el futuro esperan poder colaborar con edificaciones como el Teatro Melico Salazar, la Calzada Carrillo y el Centro Penal de la Isla San Lucas.